Hello. Good evening. Hello. Hello, how are you today? Very well. Very well, nice. Did you have a good day? Yes. Yes, a good day. How are you doing with the platform? ¿Cómo les está yendo con la plataforma? Más o menos. Más o menos, más o menos. Nice. Nice. Finished. ¿No finished? No, pero van por lo menos más o menos al día. Sí. Okay, con el examen. No, ahora lo voy a hacer. Ahora lo van a hacer. Posiblemente. Posiblemente. Hay que tratar de finalizar lo que sea esto y bueno, pues tratar de seguir adelante. Ya solo nos queda esta clase y la de mañana y pues terminamos. Así es que hay que hacer el último esfuerzo ya por completarlo para que en el futuro, si todo sale bien y primero Dios podemos continuar, pues sigamos. Cada día vemos menos. Así veo, pero me imagino que es porque están viendo las noticias o ya se les cayó la moral por lo que está pasando. No, pero eso más alarma. Sí, yo creo, o sea, no sé si es porque ya casi terminamos, ya tienen el certificado, están ya, porque a veces pasa que cuando ya pueden imprimir el certificado y ya terminan la plataforma, ya no siguen las clases presenciales, pero bueno. Ahí se están uniendo de a poquito, que es bueno también. Y no sé si ya revisaron y tienen algún tema, los que ya se conectaron temprano, a tiempo, felicidades. Buenas noches. Hola. ¿Tienen algún tema que quisieran que repasemos o sienten que están bien, que ya dominaron todo lo que estaba para el módulo? Yo estaba llenando la plataforma y hay en algunas, no sé si la respuesta no las pongo bien o qué, pero en las preguntas del 3.4 no avancé en como en 2 o en 3, creo. La 3.4 dice, eso está algo atrás, ¿verdad? ¿Alguien ya llegó a esa parte? Ajá, es que las dejé así. Ok, cuando cualquier problema, bueno, cuando son problemas técnicos, no les puedo ayudar yo, pero si es un problema de que las respuestas o algo así, sí les puedo ayudar. Yo creo que es mis respuestas, pero mejor después le voy a mandar una captura para de ser más específica. Uh-huh. Sí, porque si no me tocaría buscar en todos a ver cuál es el ejercicio. Sí. Sí, cabal. Ajá. Sí, me puede escribir a mi chat o puede escribirlo al grupo. De pronto, si alguien ya pasó por ahí, ya le puede decir. O si no, pues me escribe a mí o en el grupo mismo yo le contesto. Sí, es que avancé, seguí avanzando y dije, después la voy a ver. Y hoy que estaba revisando todo para ver si no me había saltado algo, ahí me acordé que tenía eso pendiente. Ah, ok. Bueno. Entonces, bueno, ¿alguien más que tenga algo que notificar? ¿No más? No, no. Ok, so ayer estuvimos viendo lo que eran yes, no questions with the present continuous. Okay? Ahí nos quedamos en las preguntas de yes, no questions. Pero sabemos que son dos tipos de preguntas, las otras que no podemos responder con sí o que no, sino que tenemos que dar información. Esas se llaman WH questions. W question.
WH questions. Y estas, básicamente la estructura es la misma. Acá tengo una presentación para apoyarme en la explicación. Esas son, ¿cómo se forman? Vamos a bajar esto para que no nos tape. Ok. Se forman, esta es la estructura que llevan básicamente. Primero tenemos que poner una WH word. ¿Cuál es WH word? Recuerdan, what significa qué o el qué, ¿verdad? ¿O cuál? Sí. Where. Sí, where, ¿dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Who. ¿Dónde? ¿Quién? 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 Ajá. ¿Quién? ¿A quién? Ajá. ¿Algo otro que recuerden que no esté ahí? Why. When. Ajá. When. ¿Cuándo? When. Why. 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 Sí. ¿Por qué? Ajá. Why. Which. Whose también. Whose, que de quién. Which, que es para cuál. De cuando nos enfrentamos a elegir algo, una elección. ¿Cuál? Uh-huh. Which. We. Why, ajá, why. Ok, why. Entonces ya, yeah, dependiendo de lo que queramos preguntar, va a ser la WH word. Aquí estoy preguntando, bueno, aquí está la WH word, luego el verbo to be, si am, is, are, dependiendo del sujeto, y luego el sujeto, luego el verbo principal con ing. Y así formamos una question, una WH questions. Así, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo yo? What am I doing? Can you answer to that question, Maudy? What am I doing? What am I doing, Maudy? En la clase. You are? You are in classroom. I am. Uh-huh, you are teaching. Teaching you are English. Speaking, yeah. Uh-huh. Or you are speaking, you are teaching. Mm-hmm. Where is he going? Si les preguntara, where is he going? ¿A dónde se está dirigiendo? ¿A dónde está yendo? Where is he going? Who are you meeting? ¿Con quién se están reuniendo? Esta es la estructura. Si no la copiaron, no se preocupen. Esto es parte de la presentación de ayer. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo estas? Yes, no questions con estos sí. Dibujos. So, lo que seguía era esto, las WH questions. Y se los voy a mandar a su WhatsApp cuando terminemos la clase. La entonación la discutíamos ayer, que esta es la entonación, es para abajo. El tono de voz va descendiendo. Then, ask the question. Why are you studying English? Why, si se fijan, aquí va la estructura, why. WH word, verb to be, subject, main verb with ing, and complement. Puede haber complemento, en este caso tenemos complemento, English. So, why are you studying English? Podemos preguntarle a Maudy, hágale esa pregunta a alguien de los que tenemos acá. La que estamos viendo, we are why? We studying. Ajá, repeat. Why are you studying why? English? Why are you studying English? Why are you studying English? ¿A quién le hace la pregunta? Ah, vamos a ver. ¿A Oscar? ¿Está Oscar? Oscar. Okay, we have Carlos Herrera, Fabricio, Clarisa, Selenia, Lilian, Luis, Marce, está Clarisa. Oscar. Okay, Clarisa. Where are you studying English? I am studying English for my work. Ah, for your work. Okay, good. I am studying English for my work. Okay. Como si quiere decir, quiero ser promovida. I am studying English because I want to be promoted. Okay. That's great. Excellent.
Oh, I am studying English because I need it at work. Lo necesito en el trabajo. Okay, next question. Let's practice the next question. A ver quién respondió. Okay, Lillian, ask the question. ¿Quién está activo? Ahí tenemos a Lilian, le puede preguntar a Luis, a Marce, a Mauricio, a Oscar. Luis, puede preguntarle. A Luis García, ok, Luis. Luis, where are they going? Luis, where are they going? Luis, are you there? Where are they going? Bueno, voy a cambiar. Clarisa, where are they going? They are going and see to the movie. Excellent. They are going to the movies. Okay, Clarisa, hágale esta pregunta a alguien más. Clarisa. Hola. What are they cooking? Hágale esa pregunta a otra persona. What are they cooking? What are they cooking? Selenia. They are cooking chicken. Okay, they are cooking chicken. Very good, Selenia. Ask this question to another classmate. How is he going to work, Claudia? How is he getting to work? ¿Quiénes están? Okay, we have Fabricio. Fabricio, está bien. Okay, Fabricio, how is he getting to work? Getting to work. He is not getting to work. No, ¿qué significa how? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo está dirigiéndose? ¿Cómo estará llegando al trabajo? Ajá. Ah, he is a bus. He is getting to work. Getting work in bus. By bus. Uh-huh. He is getting to work by bus. Good job. He is getting to work by bus. Okay. And basically, this is just a practice with WH questions. We're going to check the material that we have in the platform about this. Tenemos un material en la plataforma que se refiere específicamente a este tipo de preguntas. Es el 5.9. Es WH questions. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer. Present continuous questions. Additionally, practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry.
Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, so do you have any question about the video? As you can see, this is about what we have in the platform and what we have studied in the PowerPoint presentation that I did for you. Esto es lo que teníamos, es lo que les estaba explicando anteriormente en la presentación de PowerPoint. Y no sé si estoy silenciada. Hola. Esto es lo que teníamos en la presentación de PowerPoint. Ok. Y lo que se les explicaba en el video. Luego, en el video les dice de que sería recomendable que ustedes hagan preguntas adicionales a las de este ejercicio y las compartan en el foro de discusión. Aquí tenemos pictures, hay pictures y las fotos y a las personas, ¿verdad? Y hay una pregunta por cada ilustración. Por ejemplo, aquí, what's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? Entonces ustedes dicen, she's sleeping right now. Pero ustedes pueden hacer unas preguntas adicionales, como por ejemplo, what's Victoria wearing? ¿Qué está usando Victoria? What's Victoria wearing? What's Victoria wearing? So you can say she is wearing pajamas. She is wearing pajamas. What's Marcos doing?
He's getting up. He's getting up. Getting up. Okay. And you can ask additional questions, like for example, where, a dónde se está levantando Marcos? Where is Marcos getting up? ¿De dónde se está levantando? He's getting up in a hotel, in his room. I don't know. Okay. What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Pueden preguntar, ¿qué están desayunando? What are they having for breakfast? What are they having for breakfast? They are having... Eggs. Eggs, coffee, and coffee, bread. Bread. Uh-huh. Pueden, ahorita el ejercicio que van a hacer es seleccionar una, solo una o dos. Y hacer dos, una o dos preguntas. Si solo hace una, está bien. Si puede hacer dos, excelente. Acerca de cualquiera de estas dos pictures, de estas, o bueno, agarrémoslas todas, acerca de cualquiera de esos. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿a dónde está yendo Celia? Where is Celia going? She's going to the bank, for example. She's going to the bank. Así pueden hacer otra pregunta diferente a las que están aquí acerca de cualquiera de esas ilustraciones. Traten de escribir al menos una pregunta. Les voy a dar 2 minutos. Ok. WH question. Okay, see a volunteer. A volunteer to me? Ask the question. Me. Lillian. Where? Okay, Lillian. Say me or and ask the question to someone else. Y okay. Le hace la pregunta a alguien de por aquí. Fabricio. What are eating Jean and Ann? What are eating Jean and Ann? Okay, ahí el orden va. What are Jean and Ann eating? Ah, okay. Okay, what are Jean and Ann eating? Eating. Eating. Yes. Fabricio, what are Jim and Ann eating? Tenía desactivado el micrófono, perdón. Okay. They are eating lunch in the restaurant?
They are eating lunch in a restaurant. Excellent. Do you have any question, Fabricio? La misma no, imagen. La que había puesto. No. No, pero había puesto. Otra pregunta. Where are they? Ajá. No, pero era la misma imagen, pero de diferente manera. Ok. Haga la pregunta entonces. Where are they eating lunch at noon? Ah, where are they eating lunch? ¿A dónde están almorzando? Ajá. Ok, ¿a quién le hace la pregunta? Where are they eating lunch? Clarisa. They are eating lunch in the restaurant. Okay, very good, Clarisa. Now, Clarisa, ask to another classmate. Do you have a question to ask? Where is Celia working? Who? Oscar, Selenia, Carlos? Carlos Herrera. She is working in a bank. Okay, she is working in a bank. Good, Carlos. Do you have a question to ask, Carlos? What is wearing? What is, y después del is tienen que mencionar el sujeto. What is Marcos wearing? Okay, what is Marcos wearing? ¿A quién? Veamos. ¿Es aquí Marce? Marce. Okay. He's wearing pajamas. Red pajamas. Okay, very good. Do you have a question to ask? Okay. What? Andre reading. Oscar. Oscar, what's Andre reading? Okay, another person. Okay, podría ser Maudi. Maudi, what is Andre reading? Hola, aquí estoy. Yes, what is Andre reading? Esa es leyendo. ¿Qué está leyendo? Ajá. Is reading newspapers. Okay, he is reading the newspaper. Good. Do you have a question? Veamos. Ahorita voy, baby. What are Anshu Tom? What are Sue and Tom? What are Anshu and Tom? Quiero ver. A Lilia? Repeat, please. Okay. What are Sun and Tom? They having breakfast. Okay. Okay, great. Excellent job. So
Este tema veo que lo están haciendo bien, pero todavía hay como con el orden, la WH word, luego el verbo to be, y todo eso es lo que nos está haciendo un poco de... ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es practicar. Ok. Acá tengo esto. Ok. En esto solo vamos a irnos pasando en lo que hacemos normalmente a esa hora, suponiendo que sea la hora de la pregunta. Por ejemplo, la 1 dice, it's 4 o'clock in the morning. Y ahí dice, no, tenemos que imaginar que son las 4 en punto de la mañana. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo a esa hora? I am sleeping. O si a esa hora me estoy... I am waking. Waking. Ajá, si es un verbo de 2 palabras como wake up, el ing se lo vamos a poner a la primera de palabra. Waking up. Waking up. Ajá. Waking up. I am waking up. I am waking up. Ajá, me estoy despertando. I am waking up. Suponiendo en la número 2 dice, it's 8:30 in the morning now. What are you doing? Normalmente a las 8:30, en mi caso, estoy bebiendo café. So I say, I am drinking coffee. Suponiendo ya son las 8:30, ahorita, ¿qué hago? Estoy tomando café. It's 8:30 in the morning. What are you doing? I am drinking coffee. What about you? I am working. I am working. Ajá. So, vamos a hacer la pregunta. So, si yo le pregunto, Carlos, it's 8:30 in the morning. What are you doing? I am working. Okay. It's noon, Carlos. What are you doing? I'm having lunch. I am having lunch, okay. It's quarter. It's a 3:45 in the afternoon. What are you doing? I'm working. I am working. Okay, good. Okay. So, eso es lo que van a estar haciendo. Les voy a tomar una captura de las preguntas para que no las copien. Y les voy a mandar la foto ahorita para que las practiquen entre ustedes. A ver, vamos a grupo. Ok. Ahí les va a llegar. Ahí está ya. Ok, ahí tienen las preguntas. Van a estar haciendo como acabamos de hacer el ejercicio ahorita como clase. Solo voy a dividir 2 grupos. Así es que hagan clic en join o unirse y háganse las preguntas entre ustedes. A ver, iniciar sesiones. Materia. Ahí está. Thank you. ¿Quién más está por ahí? Yo vi a Selenia, Marce y Inglés Corporativo. Ah, esa soy yo. Y Clarisa Chacón. Ok, está Carlos, Selenia, Clarisa y Marce. Carlos, okay. Selenia, Clarisa y Marce. Ok. Bueno, empezamos. Uh-huh. Ok. Primero, va, te hago las preguntas y tú contestas. Okay. ¿Sería quién?
Yo soy Marce. ¿Quién contesta? ¿Quién pregunta y quién contesta? Tú contestas, yo pregunto y tú contestas. Si quieres. O pueden hacer una cosa. Carlos le pregunta a Selenia, Selenia a Clarisa y Clarisa a Marce. Ah, ok, también. Ok. Ok, Carlos a Selenia, Selenia a Clarisa, Clarisa a Marce. Ok. It's 4 o'clock in the morning. What are you doing? Selenia. Selenia? Are you sleeping, Selenia? Good. Hola. Hola, hola. Hola. Ok, go ahead. Ok, si quieres, responda. It's 4 o'clock in the morning. What are you doing? I'm sleeping. Okay. King coffee and demora. Voy, pues yo. Next. It's noon. What are you doing, Marce? Doing. Marce se fue, ya no aparece ahí. Quizás se salió o se le cayó el internet. Selenia? Hola. It's noon. What are you doing? I am... Casa. Está yendo casa. Okay. Ajá. 7, it's 8 o'clock in the evening. What are you doing? I am traveling in the bus. Okay. Y la última is 10:30 in the evening. What are you doing? I am having a dinner. Okay. Hi, everybody. Okay. Yes. Bueno, pregunto. A ver si, si, si contesto. Claro que sí. It's a 4 o'clock in the morning. What are you doing? Ay, pues, lo que... I am sleeping, durmiendo. Sleeping. Okay. It's 8:30 in the morning. What are you doing? Quiero ver. Esa es why. Déjeme pensar. I am. Bueno, ahí sí. Yo, I am. It's eating a coffee. Uh-huh. I'm eating coffee. Okay. It's a noon. What are you doing? I have lunch. I am having lunch. Uh-huh. It's 1:30 in the afternoon. What are you doing? Doing. Hearing water. Tal vez estoy tomando agua porque no hago otra cosa. Ah, sí, I'm drinking water. A ver, ajá, okay. It's 3:45 in the afternoon. What are you doing? I am eating. It's apples. Oops. Okay. ¿Estoy comiendo una manzana? Apple. Okay. I am eating. An apple. I am eating an apple. I am eating apples. An apple. I'm apples. Yes. Okay. Thank you.
Next. It's a 5:30 in the afternoon. What are you doing? In the afternoon. Veamos. Ay, eso no sé qué hora es. 5:30. 5:30. Ah, es. Ajá. Wow, ya me puse a pensar. Déjeme pensar, déme un segundo. Okay. It's go my house. Going my house. I am going to my house. I'm going to my house. I going to my house. Okay. It's 8:00 in the evening. What are you doing? It's 8:00 in the evening. Uy, no sé qué estar haciendo eso ahora, veamos. Ya casi, ahí son las 9, ¿verdad? Las 8. Las... Marce, se salió. Hola. Sí, tuve un problemita aquí con esta cuestión, pero aquí estoy ya, pero no hay nadie más aquí. O está Oscar, creo. No. Ahorita sí, pero a Oscar ver. Como que no es solo no responde. Ah, ok. Uh-huh. Ok, ya terminamos la sección de grupos. So, oh. Por eso ya nos ve por aquí. Ay, no, bueno, está bien. Ok. Ya solo espero que los demás terminen y regresen. Okay. Internet está fallando últimamente desde que estamos en cuarentena, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, siento que bastante está fallando. Uh-huh, demasiado, todo el mundo está conectado quizás. Ha aumentado la demanda. Se ha aumentado la demanda, sí, porque ha estado fallando bastante. Sí, okay. Sí, todo el mundo viendo Netflix, viendo, ajá, viendo Netflix, sí. Las redes, las noticias, películas, lo que sea. Sí, ni modo, pues. Hay que tratar de distraer la mente de lo que está pasando. Si no, nos vamos a terminar locos. Y ya locos, así ¿para es. Qué terminamos la cuarentena? Sí. Lo mejor es terminarla bien. Y los demás no se salen, o yo no me he salido. ¿Cómo no? Ahorita ya van a regresar. Ah, ok. Uy, yo no me salí, quiero ver. Aquí están ya. Ajá. Ahí están. Somos poquitos ahora, ¿verdad? Sí, súper poquito. Sí, eran como 30 y algo. Ay. Siempre así es, ¿verdad? Sí, es normal. La perseverancia. Pero todavía la semana, creo que empezamos la semana bien, así como no, normalmente eso es lo que termina, de un grupo de 30 terminan 7, 8, 10 personas hasta la última clase, porque los demás puede que ya hayan impreso su certificado, que ya terminaron las clases y ya no se conectaron. Pero los que siempre qué llegan vivito, hasta... ¿verdad? Sí, hay gente que hace así, que ya dice, ah, esto ya lo sé, está fácil, termino la plataforma, imprimo mi certificado y ya, ¿para qué las estar en línea? Más que todo este horario es la gente, pues, da sueño y pues, lo que sea. Pero es raro, sí, los que terminan así conectándose hasta el último día. Y esto es como algo extra. Yo creo que sí, la plataforma tiene sus ejercicios, la explicación, el video. Pero no es lo mismo. Acá ustedes pueden interactuar. Yo puedo decir, ok, pronunciemos, repitamos. Esto hay que repetirlo y explicar más. Y sí, porque a mí que me cuesta me ayuda mucho. No, y la práctica vale mucho. Sí, entonces sí, es importante que aunque ya terminaron la plataforma y ya tienen su certificado y se sacaron 10, pero estas clases siempre son de ayuda, pues.
Sí, y después que hayamos terminado, nos podemos seguir. Fíjese que las meetings, las clases estas así en línea, terminan mañana. Entonces, no, la de en línea. La plataforma. Ajá. La plataforma la van a tener habilitada. Vi que hasta el 3 de abril decía. Luego se cierra. Caduca. Lo que sí siempre sigue activo es el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Si encuentran de repente algo siempre relacionado al estudio, lo pueden mandar. Yo como les dije, al terminar las clases, la siguiente semana yo les voy a mandar enlaces de ejercicios que yo considere que ustedes los pueden desarrollar, ejercicios en línea. Pues sí, vaya. Ay, ya Marce. El verbo to be. Les puedo mandar ejercicios del verbo to be. Sí, por favor, que sea. Yo creo que ese es el que más cuesta. Bueno, a mí me cuesta más. De hecho, le voy a mandar para que hagan el fin de semana unas hojitas del verbo to be para que las hagan en el cuaderno. Escriban oraciones con el verbo to be y luego las pueden compartir. Aquí están mis respuestas. Ustedes las tienen igual y les digan, no, yo tengo así. ¿Por qué? Ah, porque ahí es she. Okay. Y cuando es she, es is. Y así ustedes pueden seguir en el grupo. Eso no es ningún problema. Siempre y cuando sean cuestiones relacionadas a lo académico, ¿verdad? Porque si mandan un su meme, ya me imagino los memes en el 2047, si no te dio coronavirus, no tuviste infancia. ¡Eso no! ¿Oíste, Marcelo? No. Sí, lo puede pasar, por favor. O sea, pueden mandar cuestiones relacionadas al estudio, ¿verdad? Sí, okay. Pueden, yo incluso le puedo estar mandando para que ustedes igual, si ustedes dicen, ay, aquí, ¿por qué me salió así? Ay, porque era tal cosa. Siempre pueden estar en pro de mantenerse porque de aquí vamos a parar y pues si Dios quiere y esta cosa ya no se prolonga, pues yo creería que a finales de abril van a estar armando la continuidad para que ustedes sigan su módulo 2, ¿verdad? Ok. Mientras tanto, lo mejor es que ustedes sigan practicando, porque si no van a llegar de aquí a un mes, ¿cuánto nos falta? Si todo sale según lo planeado, faltan 19 días. Pero a veces en el fin de semana y el lunes venimos perdidos, ¿verdad? Y solo hemos dejado de practicar 3 días. Entonces, imagínense, ahorita nos faltan 19, si es que esto no le agregan algo, ¿verdad? Más tiempo. Entonces, es importante que ustedes se mantengan practicando. Y pues, ahora hay tiempo, tenemos tiempo para practicar. Tienen tiempo para terminar la plataforma. Por ahí había un ejercicio de escuchar ruidos y hacer una oración. Ese le dio problema a varios. Sí, de hecho, yo tengo problemas en la 1 y la 2, no sé qué ruido es, no lo entiendo. No, yo en la 4 tuve problemas, pero me dijeron. ¿En la 1 y la 2? La 2 es nadando. La 2 es swimming, ajá, sí, la 1. Driving. Driving, manejando. Sí, manejando, driving. Pero driving. Me la pone mal a mí la 1. Y porque swimming también. Ajá, es que hay unos que han puesto Mary y la plataforma no reconoce Mary, sino que she is driving. O a puede que cuatro, lo quiera contractado. She's driving. La 4 me dio problema porque no lo estaba poniendo contractado y no había que moverlo contractado. ¿Y cuál es la 4? Ese switching. Tenía un espacio además ahí, por ejemplo, estaba... Fishing TV. Watching TV. Watching TV. Ajá, watching TV. Watching se TV. Oye como que está cambiando canales. Watching TV. Está viendo una carrera de vehículos. Ok. Sí, ese me dio problema nada más la 1, ¿verdad? Pero ya vi que había puesto un espacio de más en las...
Okay, eso hay que probar diferentes cosas. A veces la respuesta está buena, pero un error de dedo, un espacio extra, ya la plataforma ya no reconoce la respuesta. Entonces, todos esos problemas así los pueden reportar en el chat del grupo, o si no lo quieren escribir al grupo, lo pueden hacer al mío para ayudarles a resolver el ejercicio. Okay. Si está en mis manos, si no es un problema técnico de la plataforma, yo les puedo ayudar. Okay. Gracias. So, tienen tiempo para hacerlo y, como les repito, también pueden practicar en los foros. Así las preguntas que hicimos ahora de las WH questions, esas las pueden poner abajo. Ven el video y ponen las preguntas. A veces sucede que, bueno, ahorita la fecha que tenemos límite es el 3. Ya el 3 ellos cierran, agarran notas, ven quién terminó la plataforma y quién no, pero sigue habilitada, ¿verdad? Entonces, puede que puedan seguir practicando ahí y si no, pues yo sé los contenidos que han visto y basado en eso y en lo que ustedes me dicen que les toma bastante para el verbo to be, todavía no sienten que sea un tema que dominen, entonces les puedo mandar material y mañana podemos terminar este tema del ing y hacer algún tema de repaso. Si me dicen que repasemos to be, podemos hacer un repaso del verbo to be. Sí, podemos hacer un repaso. ¿Algo otro tema que les gustaría repasar mañana? Solo to be. To be. Solo to be. ¿Este también, Jesús? Sí. Sí, ok, vamos a repasar el to be y también vamos a seguir practicando con el ing porque este tiene una cosa bien típica que se les olvida poner el verbo to be, am, is, are. So, a veces dicen, I working, you working, se les olvida que va antes del verbo con ing, am, is, are. I am working, you are working. Y es cuestión de costumbre. Hasta que se acostumbren a que, ok, se me olvidó el to be, se lo pongo, se me volvió a olvidar, esta cosa. Y esto es pura práctica. Entre la práctica ya es como que ya el cerebro nos va agarrando la estructura, pero a fuerza de que lo practiquemos, es como matemática, entre más lo practica, eso se va quedando. Así que no se preocupen, lo vamos a ir. Y ahorita que están en empezando, pues es mejor, ¿verdad? Así es que nos vemos mañana. Les preparo un repaso del verb to be. Y antes de la clase les voy a mandar un ejercicio para que lo hagan ustedes solos. Y lo vamos a revisar. Es como una tarea. Okay. Es más, se los voy a mandar ahorita. Okay, so mañana lo revisamos. Sí, para que lo hagan mañana en el día y ya cuando nos conectemos en la clase ya vamos a revisar si hicieron la tarea. No me pueden decir que no tienen tiempo. No hay excusa. No, pero sí, hay excepciones. Hay gente que está trabajando todavía, ¿verdad? Yes. Pero igual, por eso lo voy a mandar ya. Para I'm homeworking. Okay. So, thank you guys. Thank you for joining today's class. Sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Good night. Good evening. Bye. Hasta luego. Bye-bye. Bye-bye.